dicho antes, banda. En este tipo de carreteras es imposible aplicar la regla de los 4 segundos. Bueno, yo aplico 8 segundos, ¿verdad? Pero en este tipo de carreteras es muy difícil. Ya lo expliqué antes. Ahí espero que anden a 100. Vamos allá para los 20 de las tierras michoacanas. Ya que vimos rebasando, si ves que no viene nadie, pues dejas prendido el direccional, ¿verdad? Véngase. Es para que la demás banda se aviente al rebane también. No, hombre, estaba bien jodido el jale. Durante 12 días parado. Pero pues bueno, es parte del show. A veces nada del pacto y a veces de agua toma. Aquí venimos por el área donde el huracán hizo el desmadre. Por la libre, porque creo la pista todavía o no sé, porque se hundió ahí donde está la caseta. Una de las casetas estaba totalmente hundido y es un desmadre, va. Creo que andan ahí en la maniobra de limpieza. Yo le pregunté al federal, ¿qué onda? No, por la libre, ah, pues bueno. Y pues aquí venimos, banda. Carretera Internacional número 15 al sur. Acuérdense lo que les he dicho. En este tipo de carreteras de uno y uno, hacían costitas. Bueno, lo que yo hago, lo que la mayoría hacemos, así cuando no viene nadie, circulamos sobre la franja amarilla. Ya que venga uno de enfrente, pues ya nada más nos abrimos, ¿verdad? Para librar los espejos. Ya en las curvas a la izquierda, pues nos cargamos más a la franja de la derecha, va. Más que también hay que tantearle, porque hay veces que hay carreteras en donde les faltan pedazos en la orilla, en el borde. Hay que tener mucho cuidado con eso, va. Y también tener cuidado acá en el remolque, que el que viene de frente no se vaya a ensartar. Por eso hay que abrirse bien. Y a las curvas a la derecha, tantearle, orillárselo lo más que se pueda a la franja amarilla y checar las llantas del remolque, que no se vayan a bajar, o de la carpeta asfáltica, o embarrarlos en el cerro. Ahí, hoy en la mañana pasaron la quintilla de que este pueblo estaba tomado por los habitantes. Por el desmadre que se hizo, va, por el huracán. Estaba cerrada aquí la carretera por los pobladores.
querían la presencia de las autoridades de aquí del estado. Y pues con justa razón, vea. No es por hablar mal, ni me gusta hablar de política, pero aquí hay muchos pueblos muy olvidados, que están muy olvidados, la mera neta. Pero bueno, es el detalle, banda. Yo los voy a dejar. Déjenme, les sigo dando. Cuídense bastante, échenle ganas. Pasen un buen fin de semana. Pórtense bien, Simón. Pues ya nadie hace señas, ya nadie se da el paso, ya nadie nada, banda. No, y es que las escuelitas pues no te enseñan nada de eso. Stop, stop. A la madre. Muy simple. Si lucen el remolque.